pesar de que son muy escandalosos, tienen un orden, son muy ordenados. Por lo general, se forman en una base. Ahorita la base que estamos haciendo es en Chabacano y termina en Patriotismo. Chabacano es los tres primeros vagones de adelante. Y Patriotismo también. Se supone que por cada tren que llegue, en Chabacano se pueden ir tres vendedores. Y en Patriotismo se van como seis. Y en Chabacano hace base otros vendedores que van de Chabacano a Panitlán y regresan. Para tener derecho a trabajar, se paga una cuota a un, al líder de los vendedores. Creo que el líder se escoge democráticamente o algo así, no estoy seguro. Por ejemplo, en la línea 1, en la rosa, te cobran 150 por artículo, que sería, no sé, revista, monedero, audífonos, y para traer bocina te cobran como 190 pesos a la semana. Y aparte, en algunas líneas se da la ocasión de que le pagues a los boinas, al jefe de los boinas, para que no te agarren y te lleven al juez cívico. Llegas a la base y te formas, pero hay dos, los que pagan cuota y los piratas, que son los que no le pagan a nadie y se meten y andan vagoneando. Pero si eso, si te agarran siendo pirata, te dan en tu madre. ¿Quién es verdad? Los vendedores que sí pagan cuota. Son como que muy territoriales. O sea, los líderes aquí sí se han llegado, incluso algunos por la fuerza o apadrinados por mismos grupos políticos de afuera. Se llegan apadrinados, ¿eh? Algunos. Los líderes lo que hacen es que para buscar que no se venga tan fuerte, es que los operativos, se acarrea gente, o sea, los vendedores han servido para mucho acarreo de cuestiones políticas. O sea, de aquí los líderes mismos convocan, no, que quiero apoyar acá, pero son líderes políticos que quieren apoyar. O sea, es el mismo acarreo que van haciendo también aquí adentro. Y de ahí, por eso había cuestiones en que a veces había operativos, y veces no, o sea, y también cómo se estaban moviendo las cuestiones afuera en la cuestión política. Incluso en su estrategia para aumentar el volteo del metro se utilizó a los vendedores. Te dijo, con este dinero vamos a contratar más policías para que haya más seguridad y se pueda sacar a los vendedores y hagan más operativos. Para empezar, los policías no dependen del ingreso del metro. La Secretaría de Seguridad Pública tiene su propio presupuesto. Pero se utilizó el pretexto de que con ese dinero se iban a contratar más policías. Eso es lo que la gente usa, ¿no? De esa relación, cómo se mueven las cosas. La mayoría viene por 300 pesos diarios. No es lo mismo vender un disco de música a estar vendiendo engrapadoras. Puedes dejar en 4 horas 300 discos y puedes llevar 2 horas y dejar 10 engrapadoras. La mayoría empieza como a las 9 y aproximadamente terminan como a las 2. Puedes regresar. Son alrededor, si no me equivoco, entre 500 y 700 vendedores por línea grande. Hay líneas pequeñas donde encuentras uno 200. En el juez cívico, cuando te presentan, te llenan un formato que dice en qué línea te agarraron, qué traías, qué estabas haciendo, etcétera, etcétera. Si traes piratería, por la ley SOPA y la ley ACTA, creo que te metes en más problemas. Y aparte de que te llevan al juez, te llevan al torito. La otra vez me tocó que me llevaran al juez cívico, el de Guerrero, y la jueza ya se iba. Llegó el asistente de la juez y me dijo que la multa era de 750. Pero que si les daba 150 de una vez, me iban a sacar. Yo no traía tanto dinero, no me vieron bien, me agarraron como a las 12 del día. Ya como 50 pesos, me dije, nada más traigo 50. Agarraron también un músico y el soto 100, les convino. Nada más te hacen firmar una hoja donde no, te dicen tu nombre, o firma y ya te puedes ir.
¿Cuánto dices que se está pagando? 750 de multa. ¿Por cualquier artículo? Ajá. Pues preocupación sí, por... De ahí se mantienen, imagínate, te llevan al juez cívico, te quitan tu dinero, te quitan tu material, y aparte tienes que dormir ahí. No sabes si tu familia comió, porque hay personas que con eso mantienen a su familia. Imagínate, 300 pesos diarios, y que no llegues a tu casa, y que no sabes si tus hijos tienen que comer. Porque hay un grupo de vigilancia, que son los de estación, o como le dicen los de estación, que vienen de traje. Ellos vienen de traje, traen su M aquí, y luego hacen su operativo. Hay otro grupo que viene de civil, está bien como tú y yo, y ya cuando lo reconoces, ya sabes cómo tratarte de ellos, pero siento que la gente se confunde muy fácilmente. ¿Cómo lo reconoces? Pues ya son los mismos los que llegan, o sea, el grupo es el mismo, ya de cara los puedes ver, pero si te metes así entre la masa y no te fijas bien, nada más te llegan por la espalda y vámonos, ¿no? Que al fin y al cabo es ilegal, incluso esas detenciones con personas vestidas de civil, pero así lo han venido trabajando. Y tienen otro grupo que son los boinas. Estos boinas han sido un poco más violentos, han reaccionado de una manera más violenta. El problema sería que quiten a los vagoneros de la línea 2 y de la 3, porque son dos líderes y son un buen de ventas. Aparte de que también están músicos, los que piden dinero, los indígenas que vienen con sus papelitos, los ciegos. Es mucho problema. No creo que los puedan quitar todavía, y si pueden se van a tardar mucho. Aparte, la otra cuestión que estaban diciendo es que quieren privatizar el metro y que por eso quieren sacar a los vendedores. Por eso el incremento de la tarifa. O sea, lo que están obligando es que la gente salga o a cometer delitos o meterse más a la informalidad, porque no hay oportunidades de empleo. Y si las hay, los sueldos son precarios, no alcanzan para lo mismo, lo que te dan apoyo. Por eso la gente se abrilla a esto, por eso nos abrillan a esto. Nosotros, te digo, en el metro encuentras expresiones de todo tipo. Gente que viene a hablar de religión, gente que viene a hablar de historia cultural, gente que viene a hablar de política, gente que viene a vender cosas. Encuentras de todo aquí en el metro. Y sí sería pues un golpe duro para todas esas familias que dependen de estos ingresos. El futuro para ellos pues es más pobreza.